Nosotros en el mes de noviembre se acabó, diríamos, el presupuesto en lo que corresponde a ambulancia aérea. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública nos ha asignado un presupuesto para hacer un contrato ínfimo. ¿De cuánto es el presupuesto? ¿Perdón? ¿De cuánto es? El ínfima, estamos hablando de $6,000. Y luego el ministerio nos asigna una cantidad de $160,000, el cual en este momento se encuentra en proceso de subasta. En esta semana, ya máximo hasta el día jueves, nosotros ya tendremos ya el dato en este tema de quién será el ganador o la aerolínea que va a trabajar con nosotros. Y a partir del día viernes nosotros tendríamos ya listos el tema de para poder hacer las respectivas evacuaciones. Ahora, si bien es cierto, durante esta semana hemos tenido nosotros llamadas de brigadas de emergencias del interior, que lo hemos estado realizando a través de aerolíneas locales en el sentido del apoyo social, los cuales también nos han aceptado. Y lógicamente, ha habido dos casos específicos en donde los familiares han dicho que ellos los van a sacarles por sus propios medios porque no quieren asistir a los hospitales públicos, es decir, ni al Hospital Puyo ni al IES, porque dice que ellos no desean esos establecimientos y que más bien los quieren llevar a la parte privada. En todo caso, nosotros ahí, como Ministerio de Salud Pública, nuestra obligación es asistirles en el momento que llegan al aeropuerto y luego de eso, si ya no desean, igual se les acompaña al lugar a donde ellos desean que el paciente vaya. Bueno, no es que no se los han hecho, pero se lo han realizado. Alrededor de tres que se los han pedido, nos han dado dos. Uno nos ha dicho que lo han hecho por sus propios medios y ese es el paciente que se lo ha trasladado a la respectiva clínica. Y luego, el día de hoy, tengo entendido que los mismos familiares ya lo trasladaron al seguro. El presupuesto que nosotros tenemos definitivamente no es el presupuesto con el cual se podría alcanzar un presupuesto suficiente, porque en emergencias nosotros no podemos identificar tantas emergencias vamos a tener mensualmente. Nosotros durante todo este año 2022 hemos tenido un presupuesto de $104,000, las cuales han estado distribuidos en lo que corresponde a emergencias, el ingreso y salida de los equipos de salud que tenemos en varias comunidades del interior, así como también brigadas al interior que se han realizado y equipos de supervisión a estas unidades operativas. Dentro de esto, nosotros tenemos emergencias, se han realizado 158 emergencias, las ingresos y salidas de los equipos, 121 vuelos, brigadas al interior, 44 brigadas al interior. Entonces, esto es lo que nosotros hemos manejado al momento. Sí, es verdad, no, el presupuesto no alcanza. Es por esto que el ministerio, hasta la semana anterior, se hizo la transferencia de $160,000, que estamos, como le indico, este momento en el proceso. Para el 2023. Para el 2023. Bien, en cuanto a la movilización, en cambio, de los pacientes que llegan hasta la pista del aeropuerto Río Amazonas. Hablan, se quejan de que esperan más de una hora muchas veces el arribo de la ambulancia para esa movilización de los pacientes y en dos casos, por lo menos hemos sido testigos, que han tenido que hacerlo en el balde de una camioneta y en una furgoneta, o sea, en carros particulares que no están acondicionados como para movilizar a pacientes. ¿Por qué? Cuando no hay la llamada al equipo de la ambulancia aérea que va a salir un enfermo, no se activa, no conoce el equipo de salud de ambulancia aérea para hacer el trámite inmediato a través del ECU 911 para que la ambulancia se encuentre inmediatamente para el arribo del paciente. Estos casos son realmente demasiados particulares, que son pacientes que los han sacado sin avisar a ambulancia aérea por sus propios medios y cuando ya han llegado al aeropuerto, recién ahí, quieren activar a la ambulancia aérea
Y sin embargo, es nuestra obligación acudir inmediatamente al equipo de salud a dar la atención inmediata, lógicamente a la espera de que el ECU 911 lo active y venga la ambulancia. Es verdad, sí, se demora porque han estado en ese momento también en otras atenciones las respectivas ambulancias y por eso es lo que ha pasado esta situación, por no haber dado a conocer inmediatamente en el momento en que se va a hacer la respectiva evacuación.